alma. Pero la camisa. Cerradita, bien, más cerrada. Muy bien. Vamos mejorando. No, bueno. Es el look que tuvimos, vos quieras tuvimos tener. un viaje, digamos, con la familia, con las chicas. Yo sentí que quería hacerlo y lo hice, digamos. Después escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos, rápido, lento. Yo creo que cada uno hace las cosas cuando siente y yo lo sentí en ese momento. Mm. Hasta ella se sorprendió. ¿Era algo que habíamos hablado? Sí, lo habíamos hablado, la pileta así de uno. Pero muy por arriba. Lo hablamos en las primeras salidas, como te volverías a casar, algo. Y ella te dijo que sí, en ese momento. Ella siempre sostenía que no. O sea, yo escuchaba lo que ella decía mediáticamente. ¿Y ella vos, mediáticamente, a pesar de que te dijo que no, te tiraste igual? No, no, ella decía que no mediáticamente. Siempre que le preguntaban, decía no me caso más. Yo asumí el riesgo también de preguntárselo. A la pileta. Sí, si te decía que no, si te decía que no, what? Si me, a ver, yo la veo desde siempre una mujer que es para construir. Yo después el casamiento, no casamiento, para alguno tendrá un significado. Pero viste que tiene... la experiencia a veces marca, qué lindo, ¿no? Lo que dijo. Las experiencias marcan, pero yo, o sea, desde el primer día que la conozco, yo no la veo como para salir. Por eso es que también asumí el sentarme acá, decir, Cintia no necesita dar determinadas respuestas que son mías. Claro. Y la veo una mujer para construir. Entonces, de ese lugar, el casamiento, hay gente que no se casa y está 30 años. Sí. Hay gente que se casa Ahora, y... contame, Roberto, ¿cómo fue la previa? ¿Vos decidiste la previa, que le ibas a proponer? Yo lo decidí el segundo día, que ya veníamos pasándola muy... Ah, ¿no fuiste con la idea en la cabeza? No fui con la idea. ¿Se te ocurrió allá? Pero ¿y el anillo lo llevaste? No, lo compré allá, lo compré en el hotel. ¿Qué bien? Los hoteles tienen. ¡Uy, de película, chicos! Lo compré en el hotel. Lo compré en el hotel. Lo primero que hice es... estaba mi hija más grande, se lo comuniqué a ella. Muy bien. Para ver cómo lo tomaba, si ella quería participar de la situación o no. Y hablé con las hijas de Cintia también. De alguna manera utilicé términos, digamos, acorde a la edad. Le dije, bueno, que quería ponerme novio con su mamá, que yo consideraba que era para toda la vida. Utilicé la palabra noviazgo y dejé que ella después haga lo que tenga que hacer con sus hijas. Y Bela me acompañó a comprar el anillo porque la conocen, porque saben los gustos. Y armé, bueno, lo que es una cena. Ahora, pero eso fuiste, no sé, a la conserjería y dijiste, quiero hacer esto. No, ella tenía el teléfono de una chica, de Joana, que me ayudó mucho, y estaba el gerente del hotel que se movió, digamos, para conseguir... Porque en general en los complejos van mucho a hacer la propuesta, claro, y que arman todo el coso, vienen incluidos. ¿Acá no lo tenía el servicio este, o sí? No, sí, a ver, lo tenían, había que organizarlo. Claro. Yo lo avisé un día para otro. Entonces tenían como que dejar la playa vacía, todo lo vacía que se pueda... Había que buscar el horario, el día, que no llueva. Me preguntaban cosas raras igual. ¿Qué te decía? ¿No sospechabas vos? A ver, ella sospechó cuando vio a las hijas bañadas y vestidas. Algo sospechoso, que... sospechoso. Cuando las vio, estaban impecables. Esos todas tres impecables. Demonios, claro. Yo les dije, en un momento ustedes digan que se quieren ir a la habitación, que nos quieren dejar solos. Yo le digo, bueno, vamos a aprovechar. Qué suerte que no te buchonearon. Corrí el riesgo. La chiquitita ahí. Corrí el riesgo, sí. Ahí. ¿Te acuerdas cuando fue mi cumpleaños que me quisiste dar una sorpresa? Estábamos como con miedo de que me buchonearan. Sí, podía salir muy mal. Y no te mal. Dijeron nada. Puede fallar. Nada. Y aparte salgo y lo miro a él como diciendo... Le digo, estar impecable. Y me dice, ¿viste? Yo le pedí que, por favor, que era la última noche, que... Nada, después... Él me dijo, vamos a caminar un rato solos. Dije, es coherente. O sea, estábamos hace 7 días con la piba. Sí, era como está. Era bastante coherente lo que me decía. Entonces dije, sí, obvio, más vale. Y digo, y las nenas, está todo bien. Sí, Pili tiene teléfono. Cualquier cosa nos van a avisar. Ellas chochas igual. Pero yo cuando salí de bañarme estaban todas listas, impecables. Una de mis hijas estaba de blanco. Dije, mucho dijiste. Qué raro que hagan tanto caso. Le digo, bueno, te dejo todo ese trabajo todas las noches a vos, porque si te van a dar más bola a vos que a mí. Y nada, y la verdad es que no, pero no la vi venir. Porque además, al principio él me disimuló por un rato que la sorpresa era una cena a orilla de la playa. O sea, eso fue tremendo. Yo ya lloré ahí porque para mí era un súper regalo. Sí. Fue como muy lindo. Era todo muy mágico, la luz, el día, todo. Ah, todo. Linda, la playa. Re lindo, hermoso. Muy linda. Te juro, fue muy lindo. Y de repente, o sea, me agarra de la cintura así, me para. Claro, porque en realidad era 7:15 y iba a sonar un tema, que es un tema que nosotros tenemos en común, e iban a venir las chicas. Ah.
se me adelantaron y yo estoy hablando con ella. Estábamos tomando algo y falló las dos el timing, claro. Entonces me tuve que apurar, digamos, lo que iba a decir. Ay, aparte, en el momento, yo llevé un saco y ella me dice, ¿para qué llevas un saco a la playa? 35 grados de calor, le dio. Yo tenía el anillo dentro, del bolsillo. Entonces lo llevaba en la mano y íbamos caminando. Y en un momento no encuentro el anillo, ¿viste? Ay, empiezo a tocar, a tantear y digo, se me cayó en la playa y era un papelón. Quilombo. Y las nenas venían corriendo y, bueno, apresuré, digamos, el... Así me hizo. Mirá lo que le ponen chimas. Y después, una vez que ya te dijo todo, ¿qué decían las chicas? Yo la verdad es que no caí. Es como que le preguntaba, ¿es verdad? ¿Es verdad? Todo el tiempo le preguntaba. Y al principio, ellas estaban como muy nerviosas, ¿viste? Aparecieron mariachis, apareció, fue todo... ¡Ah, todo! Los mariachis. No, estuvo lindo. Ellas miraban... ¿No los bancás? No, no, me fastidian. No, me fastidian los mariachis. Yo dije, estamos en México, estamos en México. Estás en México, no se van más los mariachis. Cantan 8 temas. Banquemos algo, banquemos algo. Sos el que... Sí, es lindo. No, porque vos sos la alegría. No, pero es muy romántico que alguien le ofrezca así a la luz de la luna. Sí, hasta ahí, sí, pero sin mariachi. A mí me encantaría. Somos lindo. Argentinos. No, ¿qué mariachi? Cantaron. No, pero en la Esperanza, ¿querés? ¿Qué querés? Es un tanguero. Un Caribe. Pero el contexto estaba bien. Para mí el contexto estaba bien. El imitador de Luis Miguel me gustaba más. ¡No! Los imitadores no. ¿Te imaginas? Escúchame, ¿y cuándo se casan? ¿Cómo? ¿Fecha, Blancha? ¿Este año? Para mí... Vamos a hacer dos festejos. Porque estamos muy cerca de fin de año. No, lo que queremos hacer es algo íntimo. Nos dejaron afuera. No, pará. Uno después, familiar. No, porque te lleva tiempo organizar eso. No sé cuánto tiempo. Por eso la cosa igual muy práctica. Mínimo. Plata, mucha plata. 3 meses, 6 meses. Te lleva no, 3 meses. Más. Sí. Sí, te lleva más. ¿Qué es algo íntimo? ¿Ustedes solos con los 500 chicos? Personas. No sabemos si nosotros solos, si no estamos solos con las chicas, lo más probable es que sea nosotros con las chicas. No, Cintia, casate bien. No, pará, y después el fiestón, ¿no? Después el fiestón, sí. A mí ¿viniste engripada? Por iglesia. ¿Sí? ¿Viniste engripada? Mal. ¿Tuviste muy bien? No me curé nunca, tuve 39 fiebres. Ella nunca se casó por iglesia. Yo nunca. Yo tampoco. Mirá. Ay, qué lindo. Dios te guió. Te dijo, no te cases con... Esperate. Si me van a exorcizar antes de casarme. Me voy a decir, no. ¿Vos tampoco? No, tampoco. Mirá, ¿vos te casaste una vez? Yo me casé por civil una vez. Una sola. Con la mamá de Pilar. Fiesta, por favor. Sí, no voy. Con todo. Fiestón. No todos van a estar invitados. Y no se puede. Ya me dijo él que me vas a discriminar. Sí. No. Y no te voy. No te vas a invitar. No es discriminación. No es discriminación. No es discriminación. ¿De qué lado te pones? Vos estás en el bando enemigo. No me puse de ningún lado. Sí, estás del otro lado de la grieta. No, chicos, no estoy de ningún lado. Fernanda, total de no perderse una fiesta, se reconcilia. Cintia, no te dejo yo invitar. Con tal de comer. No te quisiste sentar al lado de ella. Con tal de comer gratis. Sí, no hay manera. Si me siento discriminada, vamos a pasar muy bien. Nos vamos, quizás todo vamos a hacer. Ella no toma alcohol, ¿eh? Yo no tomo. No toma nada. Ya sabemos. Cintia, hay que casarse, luna de miel, todo. Sí. ¿Dónde irían de luna de miel? ¿Te gustaría tener un hijo con el señor Castillo? Uy, ella había dicho que no. Vos dijiste que no. Ya la perdiste. No, siempre está cambiando todo lo que pensaba. Sí, va a tener un pie. Perdón, pero no. Ya, esto lo apostamos. No con él, que no quería. No, ella dijo que no siempre, claro. Por eso no pensaba. Quiero ver qué responde. Claro. A ver, a ver. Ah, vos querés un pibe, ¿no? No, responde vos. Un castillito, un nene. Vos querés un castillito. La pregunta es para siempre. A nosotros siempre lo hablamos de esto, que por ahí, nada, lo que nos pasaba es que somos un montón. Seis. Bueno, seis uno más y ustedes. Somos un montón. Estamos con un colectivo. Quizás... decíamos no por eso, entonces... Ah, ya no estás tan convencida. No, es que si, él no tuvo varón, yo no tuve varón, no. ¡Apa! Sé. También es difícil volver a casar. Quiero disfrutar. Pero sos joven, Cintia, ¿qué volver? Sí, muy joven. ¿Lo tenés 100? No, claro. Pero, sí. Entonces después es como que vas veleteando con las respuestas. Porque vos como... Y no sé, sí, el otro día también. Vos ya pensás que tus hijas ya las perdiste, son adolescentes. Sí, además, son enormes. Ya está. Aparte un varón no... Te van. Que eres un varón. Ay, el varón es de la mamá. Oh. Sonaste. Estás metiendo fichas. Bueno, al final se reconvenció. Claro, viste. Hay que ver si no viene otra nena. Claro, por ahí viene otra nena. No, hay maneras de buscar el varón, ¿eh? ¿Ah, sí? No. Sí, hay maneras de buscar el varón. ¿Cómo?
Sí, me obstetra claro genetista. Claro que sí, chicas. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Sí, obvio, hay manera, sí. Con un genetista. Claro. Ah, mira, ah, bueno. Ya hubo nacimientos de varones. Estuvo averiguando. Puede fallar. Bien, vamos todavía. Fallar. Entonces ya está. ¿Nombre ya tienen para el verano? No, no, que no sabía. Yo tampoco sabía que se tenía. Chicas, estoy preguntando a los invitados, ¿no? Ustedes. No, el problema es que yo fabrico doble, ¿viste? Es como. Bueno, dos varones. Pará, y él en la familia, todos, o sea, sus hermanos, todos son mellizos. No, chicos. Ahí van a poblar la Patagonia, chicos, no tengan más nada. No tengan hijos, chicos, ya está. Qué linda. Disfruten de la vida, el sexo y ¿y convivencia? También. ¿A partir de cuándo? ¿Ya están conviviendo? No, a ver, estamos en... Yo así vivo en Palermo, ella vive en Escobar. Sí, a mano. Los días que yo estoy con mis hijas, me quedo en Palermo por una cuestión de cercanía. Y los otros días estoy con ella. ¿Pero ya fantasean con una casa nueva para formar...? Sí, va, a ver, yo no, soy un tipo muy serio. Yo la veo a ella y la veo como una persona para construir. No, nunca estuve saliendo para tomar algo. O sea, se lo dije desde el primer momento. Entonces todos mis actos van a ser en ese sentido, la convivencia, el matrimonio. Ay, me gusta Castillo. Y lo que me propongas va a ser siempre... Las compró. Se enamoró. Siempre va a ser así. No, y aparte, ¿sabes qué? Mira, igual son las vueltas de la vida, porque las mías están entrando en la preadolescencia, ¿viste? Y ya tuve un planteo, yo quiero mi habitación, no me fumo a esta, no me fumo a esta, se matan. Sí, claro. Y yo tenía pensado hacer la reforma para que cada una tenga su habitación, porque además tengo el espacio. ¿Ellas duermen las tres juntas o dos y una? Las tres juntas. Okay. Hay otra habitación armada que, no sé, la más chiquita... Sí, pero van a necesitar intimidad porque empiezan a crecer y no quieren estar... Mal, se matan. Entonces ya tengo lugar para hacer, ya hicimos todos los cálculos, vino una persona, una arquitecta, a ver todos los planos y demás, así que nada, tenemos que hacer reformas, pero creo que va a ser en casa, creo. Uh-huh. ¿O no? No, muchas cosas lejos, en capital. Lejos, muy lejos. Pero bueno, es una cuestión de organizar. Es muy lejos. 150.000 kilómetros para llegar. Bueno, Matilda Blanco tiene propuestas de vestido de novios para Cintia. ¡Upa! ¡Me encanta esto! ¡Me gusta! A ver, vamos a dar opciones. Opciones. ¿Hay algo que es tendencia hoy en vestidos de novio? Sí, hay algo que es tendencia, que son los vestidos que acompañan la silueta. ¿Ok? Hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos... Este es hermoso. Este es una bomba, divino, tiene un escote B, creo que también tiene una espalda bastante pronunciada, pero tiene una silueta sirena y lindo, más sirena, pero además viste que es como medio flor abajo, que se abre completa. Sí, y me parece que estiliza muchísimo y que te quedaría muy bien. Y es como sencillo y lindo, como no muy tiene elegante. Nada, es ya mide 3 metros, es lo único. Pero claro. Una buena plataforma, es para el comienzo porque para después te traje otros. Hay más opciones. A ver, vos sos delgada, te va a quedar bien. ¿Estuviste así? Sí. Este me gusta. Ay, lo que es esa espalda. Ahí está, una espalda que vos tenés. Claro. Esta espalda para lucir. Yo justo hoy ese cuerpo. Los agujeros que vos ya viniste de blanco. Qué lindo ese vestido. ¿Viste? Divino. Un agujerito en la espalda. Te puede quedar divino este vestido. ¿Cómo te está cambiando Castillo? Un poquito. ¿Te cambió más de lo que vos estuviste cambiando durante este tiempo? ¿Viste? Estoy menos. Estás muy linda, además. ¿Qué más? Bueno, también, ¿ves que la silueta? Mirá la cola que tiene. Bueno, este es una modernidad. Ay, esto me encanta. Ese demonio me encanta. Esto es una modernidad y vos pensás que puede ser un vestido que se desarme. El corte ahí me encanta. Exactamente, que se desarma. Este me fascina. Este es muy, ¿viste? Escote barco. Este es muy de... Bueno, este se desarma. Sí, cálmense con las fotos, chicos, despacio. Me están diciendo como... De a poco. Este me encanta para y de abajo pueden salir las nenas, ¿viste? Claro, también. Te hacen así con los anillos. Pero pensá que puede ser después un vestido mini, o sea que lo puedes desarmar. Sí, y... Bueno. Todo muy sencillo viene, ¿no? Sencillito. O por lo menos lo que vos trajiste, ¿no trajiste? Claro, no hay tan... El detalle. Con encaje, algo así, pero estos son muy sencillos, me parece que vos podés usar. Muy lindo así, porque es como que realzaría más tu personalidad, tu cuerpo, tu piel, ¿no? Y el vestido. Me gusta todo. Líneas sencillas. Bien, ¿qué a más? ¿Hay alguno más? Matilda, ¿te puedo hacer una consulta? Ese es muy tranquilo. Es que me da medio incómodo. Ese es medio concha seca, aparte. ¿Son muy caros? ¿Un vestido así es muy caro? ¿Cuánto vale un vestido? Depende de dónde lo compres, quién lo haga. Claro. Depende si vas a H&M o a... Bueno. Yo quería Paco Rabanne de H&M. No, pero pregunto porque un costo más o menos. ¿Cuánto sale un vestido de novia? No, pero estamos en diseñador. $1,500, depende de dónde lo compres. Claro. Sí, $2,000. Desde $2,000 hay que arrancar. Como algo muy económico. Claro. Como algo muy económico y mucho más. Hay diseñadores argentinos que cobran $15,000. Ah, mirá. Mirá vos. ¿Para un vestido que vas a usar una noche, en serio, me decís? Sí. No te lo guardas para toda la vida.
Pero también hay propuestas, ¿sabías que hay propuestas de moda circular que te alquilan el vestido, no? Acá. ¿Cómo? Que hay propuestas de moda circular que te alquilan el vestido y para mucha gente que tiene el pensamiento de no acumular ropa que no vas a volver a usar nunca más, puedes alquilarlo y puedes alquilar un segundo, un tercero y un cuarto. Es personal, obvio. Mira, acá hay otro. Este vestidazo me encanta a mí porque es como, tiene un corset alto, que es el corset que se usa ahora, no se usa más el corset bajo, aviso, para los corsets bajos que vean por ahí. Es parecido al de mi casamiento. Igual. Bueno, porque es muy 90. Lo hizo Benito Fernández, igual era mi vestido. La verdad que es muy, muy encantador porque tiene como ese escote cuadrado, ¿no? Qué lindo que es. Es muy interesante y muy sencillo. No se usan más velos y todas estas cosas de la cola y demás. Sí, vos podés. Yo siento que me voy a tropezar con esto. Ay, mejor que no te pongas nada. Menos es más. Con lo torpe que se usa, pero viste que se usan los velos sencillos porque vos te pones algo gigante y tiene que ver con muchas cosas, con si es una iglesia, si es una catedral, el lugar donde vos te vas a casar, marca un poco. ¿Cuál el velo? Yo quiero iglesia. Ok. ¿Qué más? Traje un... Creo que hay uno más. Este también es muy, muy tranquilo, pero es muy inocente, muy romántico y tiene como... Mirá, la cola sale a partir de la cintura. Pero yo no doy muy buena. Sí, ¿cómo no? Sí, ah, sí me parece sí, que... Sí, no da muy inocente. No, pero esto te quedaría lindo a vos. Te quedaría bien. Me gustaron los dos primeros. Sí. Los dos primeros. Los igual tres, después no, te llevas el material, ¿eh? Ya sé. Ah, ¿lo puedes llevar? Muchas gracias. Es tu cassette. Perdiste la búsqueda de Pinterest. Matilda, ¿qué hacemos con el look del novio? Claro. La camisa abierta. No, de ninguna manera. Respetá mi esencia. Muy bien. Bueno. Ponete un traje que no te apriete. Me va a elegir que sea así. Pero si no, ¿te vas a casar de negro o de azul? Está a tiempo. Está muy bien. ¿Cómo? ¿De negro o de azul? A él le gusta el azul. Ah, el azul me gusta. Azul es más lindo. Te va a quedar muy bien porque aparte vos siempre estás bronceadito. ¿Es smoking, el color de la remera de Ángel. Este color, azul. Azul. Te vas a poner traje. Pero o el smoking. Chupín. Smoking. Voy a ver, genial, ¿no? Depende de o puede ser traje. Sería mejor. Parece smoking. Que smoking tiene que ser. Me gustaría sí, más, ser. Pero bueno, ahí tenés que te que cuelgue. Ver. Te queda bien el pantalón un poco más grande. Estabas sí, más no, pará, no, pará. No, esto. No sabía pará, lo que fue. Fuimos de compra. ¿Te compraste oversize? No, la chica es oversize. Las cuatro y le dijeron, no, te compras ropa oversize. Mírame a mí, parecía buena. Ay, qué lindo. Eras buena en ese entonces. Claro. Era muy es igual el vestido. Es muy sí, parecido. Es igual a ese, claro. Sí. Sí. Igual, es verdad. Es una onda. A vos digo también. Te miró y te dijo, vos te vas a casar conmigo. Sí. ¿De quién era ese vestido, Janine? Benito Fernández. No, el anterior. Pero bueno, pues tenemos los cortos, pero si, te, sí. Si los querés te los llevas. Ese es divino. Ese me encanta. Es una bomba. Ese me encanta. No, pero para la iglesia corto no. ¿Y para bailar? No, no, los hombros descubiertos tampoco. Hay otros para bailar que son también muy... Este te lo puedes desarmar también. Este me encanta. Sacás la parte de atrás. O, es hermosa. Me encanta, este no tiene un, es un corset que es para la, es como sí, para el primer grandes. Momento. A mí el no corset me es se como, sigue, siento que me se sigue usando es eso del vestido largo y que sacan la pollera y después se corto, se sigue usando. Sí. Sí. O te cambias de vestido directo, toda la noche te claro, tenés largo. Dos. Tenés dos. Y no me juzgues, me gustan las con zapatillas. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. ¿Fiesta de noche o de día? Ay, no sé, porque a mí no es muy nochera, sí. Ya se quiere casar en la playa, en México. Sí, primero. Entonces, eso sí. Tiene que ser el íntimo. Primero sale. El íntimo. Media tarde. Ah, media tarde. Y eso tarde. Va sí. con lino, con pastelón. 7 de la tarde en la playa, mortal. Un poquito más. Sí. Era ahora. Y el... Me encanta. Era la hora de la cena. De, 6 de la tarde, 6:30 para que oscurezca. Sí, claro. Sunset, te casás sunset. Eso es, sí. Y si no, vamos todos para la playa. No voy. Oh, no. Bueno, es otro presupuesto. Claro. Un poquito más caro. Hay que chartear un avión. ¿Qué? No sos floppy tesoro tampoco. No. Te invita. Pero ¿por qué me comparas con Tandale? No sé. ¿Qué pasa con floppy? No, nada. No. ¿Algo? No pasa tan nada. Tan genia, tan divina. Ese para la playa. ¿Qué estamos descubriendo no, este ahí? Ya no. Y es para la playa, ¿por qué no? No, esto es medio de virga. No. ¿Medio qué? De virga. Sí, para mí es más de quinceañera. Sí, puede ser. No gustó, es novia, no es, gustó. No, es novia. Es quin... ¿Sí? Es novia, sí, es de una casa de novia. Sí. Una novia joven, muy joven. Sí, adolescente. Novia también. Ese es lindo, ¿eh? Ese es divino. No es muy corto. Esto lo pones con zapatillas. Ese para el segundo vestido. Para zapatillas no. Esto te lo pones con zapatillas. No, ¿no te gusta? ¿Qué tela es esa? A mí también. Puede ser. Me gusta, es como otra versión corta sí. Y para zapatillas y bailar. Está bueno que tenga breteles para bailar sí, la por noche. Favor. Pero si no se te cae, estás subiéndotelo. No. Está lindo, me gusta. Me gusta como segunda opción.
Sí. Ah, laburaste un montón, Matilda. Sí. Muy bien, Matilda. Me encantó. Bien, ay, bien. Lo que yo no pude tener lo quiero para otro. Me encanta. Amo el humor que tiene. Me encanta. ¿Volverías al cantando, Cintia? No, ni lo. ¿Tuviste me en ofrecieron, el último? ¿Eh? Ah, me ofrecieron. ¿Te llamaron? Sí, sí, sí. No, dije que no de una. De una. De una. Ni lo pensaste. No, no, por favor, no, 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 no me gusta hacer algo que no sé. O sea, pero ya lo hiciste. Sí, pero lo hice porque era pandemia y no había laburo, boludo. O sea, era como, era, había que hacerlo. Ah. Pero no, no me gusta, no me gusta. Uh-huh. Me gusta, soy obse, vos ya sabés. Sí, sí, ya o lo sé. O lo hago bien o no lo hago. ¿Pero sufrías en el cantando? Sí, sí, tengo mis límites. Bailando sí. Bailando si vuelves, sí, volvés. Sí, sí, sí. Sí, sí, en plata, obvio, obvio. Eso sí.